Hello, this is Daniel from the Santa Fe restaurant. I will be narrating for Jesus Kobe, the artist that painted the mural here. Santa Fe means sacred faith, or a deeper meaning is divine presence. I brought Jesus here to show the divine presence of the Mayans and the Aztecs and then the indigenous tribes of the U.S. El estilo, pues, primero la técnica es acrílico con aerografía, ¿no? Es una mezcla de técnicas. Otra cosa importante es de que no estamos usando para nada proyectores ni nada. Todo está siendo desarrollado por medio de sketch, la mano libre y todo esto también, ¿no? Poco a poco por partes y llevándolo a cabo entre los tres también. The style and the techniques that are being used is a mixture of acrylic and airbrush, hand sketches and freehand painting. Another important aspect is that we are not using any projection devices. The three of us just move from panel to panel. Sí, de hecho, los principios creo para empezar, siempre la gente pregunta cuánto tiempo tomas has llevado haciendo este trabajo, ¿no? Y actualmente estamos trabajando aquí alrededor de siete meses, ¿no? Pero en verdad empecé a trabajar desde que tenía 16 años con este estilo, ¿no? No es un estilo que adoptas en 7 meses, no es un estilo que adoptas en un año, sino es una etapa de desarrollo, ¿no? Y tengo muchos amigos que han desarrollado el graffiti, ¿no? Empezamos una generación muy jóvenes desarrollando este estilo y hay gente que en verdad está ahorita en México DF, están exponiendo en museos, haciendo diferentes tipos con la perspectiva del graffiti y en galerías, en espacios urbanos, ¿no? I've been asked a lot about my style and how long I've been doing this kind of work. On this project, it's been about 7 months, but my skills and style started much earlier as a 16-year-old. My friends and I have been developing this graffiti style of acrylic and airbrush for a long time. Currently, our work is being displayed in museums and galleries and in public spaces in Mexico and in the U.S. Pues lo que pasa es de que la idea empezó por cómo podemos mostrar las culturas, ¿no? Las culturas indígenas y qué respeto se merecen estas culturas hoy día, ¿no? Actualmente vemos bastantes cosas caóticas, ¿no? Hay muchas cosas pasando alrededor y estas culturas se pierde la música, la comida, la gastronomía y todas estas cosas, ¿no? Entonces estamos en un restaurante mexicano en el cual estamos mostrando esta parte también cultural, no solamente la comida, ¿no? The idea behind this project was how do we present these cultures in their authenticity. We wanted to show these indigenous people in their natural environments through their music, through their dance, through their food, and through their spiritual beliefs. Y entonces empezamos a enfocar en el frente, ¿no? Empezamos con el árbol de la vida, el cual nos da el génesis de todo, ¿no? La situación donde nace el hombre, en el cual se desarrolla y el hombre está libre de caminar a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. So we start with the tree of life that gives life to all of creation. From this tree comes the divine masculine and the divine feminine into the four corners of creation, north, south, east, and west. Bueno, el mural empieza a la izquierda. El mural empieza con la parte mesoamericana, que está basada en los símbolos mayas y aztecas, lo cual está regido, como sabemos, por calendarios, ¿no? No calendarios normales, calendarios de sol, luna, y diferentes símbolos, ¿no? Como Kukulkan, Chak, dios del sol, dios de la lluvia. The mural starts to our left here with the Mesoamerican indigenous people, the Mayans and the Aztecs. We have here calendars of the sun and of the moon. We have symbols of the sun god and of their god of rain. We also have here the god Kukulkan and Shak. La idea es también representar el balance que tenían estas culturas, ¿no? No solo con los cuatro puntos cardinales, sino al mismo tiempo había cuatro elementos. Y esos cuatro elementos también se pueden simbolizar, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en el aire el águila, podemos tener en el agua el salmón, podemos también tener lo que es la serpiente que puede simbolizar la tierra. Y los diferentes símbolos de fuego, cómo se simboliza también el fuego por medio del búfalo en ocasiones en la cultura latinoamericana. We wanted to show the balance of living these cultures had with nature, not just with the four directions, but also with the four elements of earth, water, air, and fire.
these four elements are represented in the eagle as air, the salmon as water, the snake as earth, and the buffalo as fire. Por ejemplo, ver que los espacios se necesitan abrir para este tipo de conexiones, ¿no? Tanto conexiones culturales como para conexiones entre personas, ¿no? Entre artistas. Another important aspect that we were bringing forth through each panel is the connection of each one of the different cultures, as well as the personal connections between the artists.